Es un placer recibir a Guillermo Lockhart. Bueno, ¿te estás estrenando como director? Sí, la verdad que es, todavía es como que no caigo, no me cae la ficha. Ayer se estrenó en todas las salas del país y El juego de las 100 velas, que es la película que, como bien decías, tuve el gusto de dirigir y escribir como co-guionista con Mauro Croce, que es un escritor argentino. Y bueno, aparentemente ya arrancó bien la peli y me encantaría que fueran más con estos disfraces. Tendríamos que ir así, decís vos, ¿no? Yo iría de civil nomás, pero bueno. Pero sigamos hablando de la película. Sí. De cualquier manera, por lo que yo sé, vos también, en lo que tiene que ver con dirigir, ya también tuviste tus experiencias, ¿verdad? Claro, porque la serie de Voces Anónimas siempre incorporaba lo que era la ficción a los capítulos, y en la última temporada filmamos muchos cortometrajes. Y sí, fue un poco también ese proceso en el que aprendí o me vinculé con mucha gente del mundo del cine, con directores de fotografía, de arte, con otros directores, actores, maquilladores. Uh-huh. Y bueno, fui aprendiendo. Son muchos años. Voces Anónimas el año que viene va a cumplir 15 años. Y varias personas nos comentaban o como que esperaban la película. Si bien no es una película de Voces Anónimas, es una película de una productora argentina, parte argentina y parte Nueva Zelanda, que se llama Black Mandala. Bueno, sí me llevaron y era un proyecto que en un principio yo estaba trabajando para Voces Anónimas con los cortometrajes. ¿Y esta peli de qué trata? Y estamos en plena pandemia, o sea, estrenar una película hoy habla de un trabajo y un sacrificio enorme. ¿Cómo ha sido el rodaje o si lo habían hecho antes de la pandemia? ¿Cómo ha sido trabajar en ella? Pero contanos un poco también de qué trata esta película. Está buena tu pregunta y antes que nada aclarar eso de que filmamos. Bueno, me fui a fines de febrero y me vine cerca del 10 de marzo. ¡Justito! Y bueno, lamentablemente el 13 pasa todo lo que ya sabemos, pero se llegó a filmar ahí sobre el timbre final, ¿no? La película trata sobre un ritual japonés. Vendría a ser, para los que por ahí no conocen mucho sobre el tema, algo parecido a lo que es la tabla Ouija o el juego de la copa. Uh-huh. Es un rito que crean los japoneses 500 años atrás, más precisamente los guerreros samuráis, para ver si sus hijos eran valientes. No valientes de enfrentarse a otras personas, porque ellos, los samuráis, eran capaces de enfrentarse a ejércitos superiores en número, sino más fortaleza espiritual. Porque este juego involucra un terror psicológico, te invita a juntarte un grupo, no importa si somos 3, 5, 10, el requisito sí es juntar 100 velas entre todos, encenderlas y empezar a contar historias de terror. Vamos contando un cuento por vela y pasamos a un salón en el que hay un espejo y a medida que vamos contando las historias se va como concentrando la energía y al llegar a la número 100 dicen que por ese espejo es que van a ingresar como si fuera un portal, esas entidades que habitan el lugar en el que se está jugando. De eso va la película. Hay cuatro jóvenes, entre ellos Maggie Bravi, que es una artista conocida del Río de la Plata, que intentan hacer esto, algunos medios como inconscientes, como subestimando, ¿no? O faltándole respeto a estos temas, pensando que es un juego y que no va a pasar nada. Otros se lo toman en serio. Lo cierto es que la historia te va metiendo, ¿no?, en este juego. Van contando diferentes historias, las velas se van apagando, la oscuridad va ganando lugar y el clima también, la tensión va apareciendo a cada rato. Me imagino que para vos debe ser, capaz que es una frase hecha, pero una especie de sueño hecho realidad, ¿no?, el haber llegado a esto, teniendo en cuenta que es un género, tú lo trataste de forma documental hasta ahora y testimonial, ¿verdad? Pero me imagino que en algún lugar de tu corazón estaba esas ganas de llegar a esto. Sí, Cairo, totalmente, un sueño cumplido. Y ahora que hablas del documental y el testimonial, creo que por eso al principio nos confundían, porque los dos trillábamos los barrios. Sí, claro. Yo me metía en los barrios buscando historias y vos también, historias y leyendas, y vos también ibas a meterte en esa realidad que vivimos y que por ahí, si no recorres las calles, no la descubrís. Y que a veces es literalmente de terror también. Exacto, y bueno, y eso también me encanta el hablar con la gente, el darle la palabra a un vecino, a una persona, a un viejo vecino de un barrio para rescatar estas historias. Pero también esta temática da para jugar con la fantasía, la imaginación, y también da para recrear cosas que se cuentan. Y sí, en un momento me di cuenta que el género da como para hacer algo, que en Uruguay hay muchos técnicos buenos, y se empezó a convertir en un sueño y se dio de una manera, como bueno, hablamos con Noelia, de que se filmó ahí sobre la hora, rápido.
Yo el proyecto lo pensaba a futuro. En Uruguay hay que tener cierta paciencia a la hora de hablar de cine, de los fondos. También hay gente que está años filmando una película y esto, sí, sin embargo, se dio rápido. Guille, hay algo que siempre llamó la atención de vos. Vos tenés tu carrera de modelo. Fuiste notero de aquí, en esta casa, del programa Estilo, si mal no recuerdo. Uno ya te veía que no eras el típico cari lindo, porque uno prestaba atención al tipo de preguntas que hacías vos, ¿verdad? Tipo con un bagaje cultural muy visible también en aquel momento. Y de pronto te apareces con esta temática, ¿no? Que en un hombre cálido como sos vos, ¿verdad? No, nada, la antítesis de lo que vos estabas mostrando. Y siempre llamó la atención esa mixtura entre vos y la temática que tratabas. Sí, porque primero que nada me fascinaba. De chico recorrí los 19 departamentos porque mi padre, al ser veterinario, me llevaba con él a diferentes estancias, a ferias rurales. Y descubrí que en el interior había muchas de estas historias. Y cuando venía a Montevideo, es como que buscaba las leyendas, si alguna estaba documentada, o te hablaban del tesoro de las Masilotti, las hermanas que venían a buscar un tesoro al cementerio, o la chica de la curva de la muerte, la de la bufanda o el saco, como quieras contarlo. Y tenía mucha curiosidad, pero obviamente que en realidad, sí, empecé en un formato que no tenía nada que ver, en el que, bueno, me movía bien, pero me encantaba esta temática. Y bueno, fue un proyecto que trabajamos estando acá en Canal 10 más de un año. Y me di cuenta que me fascinaba. Siempre intentando ser la misma persona, tratando de buscar un contenido original. Y bueno, tratando de tener o llegar a ese programa que de chico me hubiera gustado ver. Y en la televisión en aquellos tiempos no había. Es que hasta que apareciste vos, no había nada en la tele. Por eso hoy lo hablábamos, que marcaste un antes y un después, porque llevaste un género a la tele que no se había trabajado hasta el momento. Y que tuvo mucho. O era extranjero. Claro, y que fue muy exitoso. De hecho, por algo estuvo tanto tiempo en pantalla, por eso Cairo hablaba de los éxitos, los libros. Pero a mí me interesa un poco ir a ese niño, ¿no? Sí. Que recorría el interior y que se enamoró de estas historias que contaba. ¿No encontraste una ouija o algo así? ¿Hay una historia con sí, una ouija? Sí, en un viaje, está muy bien informada, en un viaje fui a visitar a mi tío a Estados Unidos, que es psiquiatra, que no cree en nada de estas cosas, se muda a una casa. Y entre las cosas que dejaron los antiguos propietarios había una tabla ouija, y yo, los ojos me quedaron como el 2 de oro, porque la tabla ouija, como decía Cairo, la veías en series internacionales, claro, o películas. Acá en Uruguay una tabla ouija era como, no sé, hablar de algo que no existía. Entonces la vi, le dije, ¿qué vas a hacer? Me dijo, la voy a tirar. Y le dije, no, regálamela. Bueno, si no la agarrás, la tiro, me dijo. Y ahí ya la puse en la valija, la traje, fue lo peor que hice, porque obviamente apenas llegué me junté con unos amigos y pensando como esa diversión, ¿no? De a ver si hay algo y si podemos hablar con alguien como si fuera una conversación de WhatsApp, ¿viste? De a ver quién está del otro lado y nos contesta. Y subestimamos un poco el tema, lo tomamos como a la ligera y la verdad que no solamente nos pasó algo, sino que nos asustamos muchísimo. Y ¿qué por pasó? Eso. Y pasó que bueno, que en un momento pensamos que estábamos haciendo bromas, entonces cada uno le empezó a hacer preguntas a ese oráculo que los demás no conocían, y en silencio, o sea, sin decirlas en voz alta. Uno de nuestros amigos hace una pregunta, nosotros no sabemos, y apoyando el dedo índice sobre el lector, que es lo que hay que hacer, se empieza a mover rápidamente ese lector con una lupa que va posicionándose sobre las letras, y va a la P, a la E, a la R, a la I, a la C, al lago perico. Nos empezamos a reír porque dijimos, bueno, estamos hablando con un loro. Pero de golpe la persona que hizo la pregunta estaba temblando y se le caían las lágrimas y dijo que había preguntado cómo le decían a su abuelo que había fallecido cuando él era un bebé, le decían perico. Ahí quedamos helados y ahí esa entidad se empezó a comunicar. Había uno de nosotros que hacía preguntas, otro que anotaba, porque a veces se movía muy rápido y tenías que ir anotando las letras y después interpretar, porque a veces no eran frases perfectas. Y por lo que interpretamos, nos dijo que era una persona mayor, mala, muy mala, que había asesinado a alguien. Bueno, un amigo le preguntó si le caíamos bien, puso que no. ¿Quién de nosotros no te cae bien? Puso G-U-I-L-L, Guillermo. Yo le dije, cortemos acá, porque aparte esa entidad que era mala, había tenido una conversación larga, nos dijo que era una persona mayor, de casi 90 años, que había asesinado a alguien, había
aparecido la palabra muerte. Entonces, cuando dijo que tiene un problema conmigo, le dije a mi amigo, terminemos acá. Entonces le pedimos que se fuera. Ahí tendría que haber ido a una parte del tablero, en la parte inferior que dice goodbye o adiós. ¿Te podés ir, por favor? No. Y yo le digo, por favor, José, le digo, termina esto acá porque yo no me puedo ir a casa con esto que dice que tiene un problema conmigo. ¿Podés terminar? No. Y no. Y no. Y en eso veo mis amigos mirándome así, miren. Y yo me asusto porque me están mirando como hacia mi lado con esa cara como de... Y no entendía qué estaban mirando para poner esas caras. Y en eso, en el lugar que estamos jugando, había unos espejos. Y miro hacia el espejo para ver qué había, porque dije, capaz que tengo algo acá atrás. Y yo no me animaba ni a girar, a ver qué le chocaba a los cinco si tenía... Y en ese momento miro en el espejo y me doy cuenta por qué ponían esas caras. Lo que vi me asustó tanto que me desvanecí, como vieron cuando te baja la presión. Uh-huh. Y como si tuvieran bajado una cortina, cuando recupero conocimiento, todas las luces prendidas, mis amigos acudiéndome, estás bien, yo sudaba de frío. Y ahí les pregunté si habían visto lo mismo que yo. Y sí habían visto lo mismo, me lo describieron, y era la persona mayor, esa que les decía, con pelo canoso y largo, ojeras, ojos prácticamente blancos, pero no estaba acá atrás, estaba acá. Porque cuando vi el espejo, en vez de estar sentado Guillermo, estaba sentado eso que vi, o sea, como si hubiera estado en... Y eso fue lo último que recuerdo. Desde ese día no toqué más la tabla Ouija. Mis amigos me preguntan si tengo una respuesta para eso del problema que tenía conmigo. Yo creo que puede ser capaz que un tema relacionado con vidas pasadas, uh-huh, alguna entidad que en otra vida tuvo un problema y me persigue. O lo otro, volvamos al origen, a la casa de mi tío en Estados Unidos. ¿Hice bien entrarme esta tabla? Yo creo que no, que ahí, de ahí viene el problema. ¿La tenés todavía? La tengo, pero nunca más la... En un momento quise destruirla, pero leí que no hay que hacerlo. Tampoco quería regalársela a nadie porque sabía que podía traer otros problemas. Y sí la guardé, nunca más la volví a usar. Incluso la filmamos en algún capítulo, es original de las... porque es como una sensación rara, ¿no? Como un respeto. No te digo miedo, pues ya pasó tiempo. Sí, cuando lo recuerdo siento un escalofrío. Pero bueno... Nunca más pasó nada respecto a esta persona. Digo, en un trabajo tuyo que hayas hecho, en nada. No, y está ese miedo de que si un día me toca partir y si crees en esto, bueno, ¿qué pasará? Si me estará esperando. Y está buena la pregunta de Noelia, porque eso también te llega a responder la de Cairo. Yo ya con 14 años estaba haciendo esto. Increíble. Cuando estoy en estilo soy mucho más grande y después cuando hay una oportunidad vuelvo a estos temas. Estos temas me interesaban de antes. Sí, lo tenías entre ceja y ceja, literalmente. Pero es como una pasión escondida, ¿no? Sí, obviamente, como uruguayo uno va a eventos, fiestas, fútbol, música, amigos. No imaginas hacer un programa así cuando se dio la posibilidad acá mismo. Es cierto, estando en Canal 10, probamos y bueno, gustó. El Juego de las 100 Velas es esta película dirigida por Guillermo Lockhart, que se estrenó el jueves pasado, ¿verdad? Ayer. Sí. Ayer, claro, yo estoy con cabeza de jueves. Hoy es viernes. Muy vamos bien. Arriba. Sí. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, me acaban de pasar los números. Fue la película más vista ayer, o sea que eso es... empezar con el pie derecho. Bien. Porque uno puede soñar, puede hacer prensa, puede invitar al público, pero si la gente no acompaña y no va, todos sabemos que dependemos del apoyo del público. Sí. Cuando haces un show, un recital, cuando llenas una sala, cuando el público te acompaña, no solamente el éxito, sino el sentir el cariño, ¿no? Que eso es lo más importante. Es un acontecimiento, como decía Noelia, en estos tiempos tan difíciles. Ayer la gente fue especial ver cómo seguían respetaban el protocolo con los tapabocas, la sala a un 30%, pero bueno, las butacas que estaban a la venta se vendieron. ¿En qué cines, Guilla, se puede? En todos los complejos de Montevideo y en todas las salas del país por ahora. Viste que después, a medida que pasen las semanas, se lanzó en esta fecha por Halloween, ahora que los veo. Claro, sí. Porque queríamos hacer coincidir el estreno con esta fecha, que hay mucha gente que hace programa actividades. Creo que es una linda actividad para salir a pedir dulces con los más chicos que estaban ahí bailando. Después, acompañados por un adulto, pueden ir a ver el Juego de las 100 Velas. Guillermo, un placer conversar contigo y felicitaciones por todo esto. El placer es mío. Muchas gracias. Y lo felicito por el gran vestuario y maquillaje que tiene. Y Petru, que anda por ahí también, de calabaza. ¿Viste? ¿Viste que está...? No. Pero Guillermo te dice que estás muy bien. Y Chucky también, ¿eh? No, Chucky es la revelación de la mañana. Y Morticia también. Y Morticia allá. Ya, mirá. Nos vamos con... Merlina. Nos vamos con el Butiá Asesino, digo, con Naranjito.
¿Cómo es? Nos encanta, la calabaza. La calabaza, la calabaza.